Yo creo que la gente joven lo que aportamos dentro de Cruz Roja es una visión distinta de la realidad. Al fin y al cabo, somos el cambio que va a tener la sociedad. Entonces creo que aportamos nueva visión, nuevas ideas, opiniones. Los jóvenes somos proactivos en la mayor parte, aunque mucha gente crea que no. La juventud dedica su tiempo a hacer cosas, no nos gusta estar parados. Y eso en Cruz Roja supone una gran fuerza y un gran apoyo para que las cosas salgan adelante. Aportamos pues más vitalidad, más energía y sobre todo una visión diferente de la que tienen los adultos. Yo creo que no nos rendimos fácilmente. Buscamos muchas formas de poder solventar algún problema. Si una cosa no sale adelante, buscamos otra, pero no nos rendimos. Nos adaptamos fácilmente. Yo creo que la juventud en Cruz Roja somos ese nexo de unión entre la infancia y la edad adulta, ¿no? Quizás porque mantenemos esa frescura o esas ganas, esa ilusión de querer cambiar el mundo. Soy voluntaria desde hace más o menos 4 años y la verdad es que en la pandemia realicé el voluntariado en todo el tiempo que tuve porque llevo haciéndolo desde el primer minuto que empecé como voluntaria. Todo mi tiempo libre lo he dedicado a estar aquí. El tiempo que le dediqué fue muchísimo más intenso que el que le dedicaba a mi voluntariado antes de la pandemia. Cada día he empezado a dedicar más horas al voluntariado. Empecé viniendo 2 o 3 días a la semana y ahora mismo vengo de lunes a viernes todas las mañanas porque siempre hay cosas que hacer y al final sientes como que dentro de mis posibilidades todo lo que puedo lo hago. Ser voluntaria durante la pandemia ha sido necesario y para mí una vía de escape. Y el poder sentirme parte de algo, sentir que estábamos ayudando a las personas, para mí fue especial.